Una de mis películas favoritas de toda la vida es Un tiro en la noche, The Man Who Shot Liberty Valance, una película dirigida por John Ford en 1961, se estrenó en 1962. Tiene un elenco increíble, arrancando por Jimmy Stewart, Vera Miles, John Wayne, Lee Van Cleef, Lee Marvin. Why don't you get yourself a fresh steak on me? La película cuenta básicamente, en el estilo de Ford, el origen de la dinámica política norteamericana. This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend. He's right. Todo el mundo relaciona la película con la construcción de los mitos. Esencialmente la película cuenta cómo los medios inventan un héroe, cómo un político se construye como un héroe muy a pesar o quizás por decisión propia. Pero a mí lo que más me gusta de la película tiene que ver con la lógica del inicio de los partidos políticos y del sistema político en los Estados Unidos. I propose that Ransom Stoddard, attorney at law, come up here and run this meeting for us. Es una película absolutamente política porque es la historia de cómo Ransom Stoddard, que es el personaje de Jimmy Stewart, va a un pueblo donde se encuentra a toda la población muy sometida por el misterioso Liberty Valance. Stand and deliver. Que es una especie de villano muy clásico fordiano. I'll teach you law. Western law. Tiene secuencias increíbles. Hay una gran secuencia con un bife que se cae al suelo. Looking at the new waitress. That's my steak, Valance. Tiene una gran secuencia reproducida desde dos ángulos diferentes, donde se narra un momento como clave, y no quiero spoilear. This time, right between the eyes. Tiene en contra probablemente el peor maquillaje de hombre adulto de la historia, que es el que tiene Jimmy Stewart, una peluca espantosa en sus escenas en las que hace de mayor. Esa es probablemente la última obra maestra de John Ford. Tiene un peso y un dramatismo alucinantes. Gran, gran, gran película, uno podría citar toda la vida. Pelgrim.